Como un baldado de agua fría. Esa es la única forma como se puede describir el número de desempleo que acaba de anunciar el DANE. 5 millones, más o menos 5 millones de personas menos trabajando en abril del 2020 comparado con abril del 2019. Y es muy probable que ese número esté subestimado. Entonces estamos hablando quizás ya de números de desempleo en las ciudades cercanas al 30%. Entonces lo que te está dejando clarísimo es que después de 2 meses, y esto otra vez, es este solamente dato abril, faltan los datos de mayo, que seguimos confinados, entonces va a ser aún peor quizás ese dato, quizás más del 30% de la población colombiana en una situación de desempleo. Pues claramente lo que está mostrando es que la política de confinamiento está destruyendo completamente el tejido social de Colombia y eso implica que ya hay que cambiar de estrategia. Esto no puede seguir así. Ya estuvo, ya se dio el trabajo que se tenía que hacer, se dio la oportunidad de aplanar la curva, pero ya no hay posibilidad de seguir con esto. Hay que aceptar la realidad, hay que enfrentar el patógeno. Tenemos que seguir explicándole a las personas la realidad sobre este patógeno. Tenemos, desde el punto de vista de ciudadanos responsables y los medios especialmente, tienen que explicarle a las personas en Colombia que están en un pánico total, que este patógeno para los jóvenes no es tan letal como se piensa, como pensaría uno después de mirar las noticias, y por lo tanto es importante pasar desde de la política de tratar de combatir este patógeno con una bomba nuclear, como estamos haciendo ahorita, hacerlo en una estrategia quirúrgica. Es haciéndolo bien, haciendo más test, aislando lo mejor posible a las personas en mayor riesgo, pero permitiéndole al resto de la población salir a trabajar, porque otra vez esto no da más. Ya fue, la cuarentena no aguanta más, la gente tiene hambre, hemos destruido 20 años de trabajo de mejoras en las estadísticas sociales de Colombia en apenas 2 meses. Por Dios, hay que replantear la estrategia, hay que mirar adelante, hay que decirle a las personas la verdad y hay que abrir la economía ya y permitir que siga funcionando el aparato productivo para evitar que haya una destrucción social adicional en Colombia. Esto no es demagogia, esta es la realidad, hay que seguir adelante. Mucha suerte.